Entonces le estoy recibiendo la opinión a los cargadores, de la opinión que él cree. Usted opinó algo que usted crea que es. No, entonces. Pero puede sacarlo en contra cualquier cosa ahí. No, hermano mío. Para que usted lo sepa. Si usted me dice a mí lo que usted me diga, yo soy la persona más honesta que come comida en esta tierra. Y si estoy, y quiero es para que el trabajador que no se sienta satisfecho lo diga. Y un día llegue el momento que le aumenten el salario. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a resolver nosotros. Pero nosotros lo que hacemos es darle darle voz al pueblo, que el pueblo hable. ¿Me entiende? Usted va, lo que usted dijo. Mire, yo no lo puedo resolver. Porque yo no tengo la economía. De manera aquí, y cualquier cosa de eso nos afecta, que nos votan para el carajo. No. Eso no le puede. Que su salario le acomoda. A lo mejor el jefe cuando viene a ver le da mejor puesto de trabajo. Puede ser. Pero si usted dice que no le acomoda. Puede ser que lo dé, pero yo no quiero mejor puesto de trabajo. Si yo como el mismo. Pero escuche, pero si usted puede mejorar las condiciones de trabajo a lo mejor. Pero yo no lo niego, yo soy periodista independiente y yo no se lo niego a nadie. Si usted da su opinión sobre el primero de que usted es trabajador. ¿Usted está de acuerdo con su trabajo? Yo no le pregunté nada. ¿Usted está de acuerdo con mi trabajo? Ya, usted. Ya tú eres periodista, tú estás en la oposición y ya tú no correlacionas con el periodismo, ¿no? Ya tú sales reduciendo. Pero mi periodismo, ahora para que no te equivoques, nosotros los periodistas, para que lo sepas, cosas que no te dan por la televisión. Los periodistas independientes, tenemos acceso ya, no aquí a la divulgación de aquí, pero sí tenemos acceso al periodismo mundial, ¿viste? Bueno. Lo que nosotros sacamos es al mundo, pero es mundial, porque sí tenemos el derecho. Sí tenemos el derecho. Y los trabajadores tienen el derecho de decir lo que tú opinas. Yo no te pido a ti que tú me digas lo que yo opino, porque si tú me dices a mí, yo te diera la entrevista, como yo la doy, yo digo que los trabajadores no tienen buenas condiciones de trabajo. Porque necesitan. Es su opinión y hay que respetársela. Amigo, es su opinión. Cada persona dice lo que piensa, porque somos libres de expresar, dignos y como quieran. Ni tú no eres más revolucionario que yo, ni tú ni nadie. ¿Tú eres más revolucionario que yo? Papi, es que la dictadura quiere que nosotros quedar ante el pueblo, como que nosotros queremos cosas en contra del pueblo. ¿Qué tú quieres? ¿Que yo te dé los sentimientos míos, lo que yo siento por él? No. ¿A quién que siento muerte seguista ahí? Mi sentimiento, como yo no me lo traigo, ¿sí? Ya yo vi que el mundo me hicieron opositora. Ellos dicen que soy contra revolucionaria. No, yo soy revolucionaria. Y más que muchos de ellos que quieren aplastar al trabajador. Y yo no tengo trabajo porque no quiero trabajar, porque estoy capacitada, tengo 12 grados. ¿Y tú sabes por qué no trabajo? Porque yo no rindo por un salario tan pobre, tan mísero. Y eso es lo que reclamo. Pero papá, pero tú, yo no te obligo, yo solamente quiero tu opinión.